el caso de Yuri es la primera vez en la que vemos la luz en todo esto, porque los dos testigos de cargo quedan totalmente carentes de credibilidad para el 4F, aunque en realidad el juicio y la sentencia ya es firme, ¿no? Yo ya sé, yo no espero nada a nivel jurídico-legal. He perdido toda mi fe en la justicia institucionalizada, ¿no? Como para no, después de lo que hemos vivido. Pero eso ya me da igual, yo ahora quiero... Busco justicia en niveles morales en otros lados. Y pues si podemos lograr algo ahí, pues bienvenido sea.